Martin Sheen. Y Alan Arkin. Hace mucho tiempo, en una tierra lejana, tres reyes magos emprendieron la búsqueda del Rey de Reyes. Esta es la historia de El Cuarto Rey Mago. Espera, déjame ver. Ajá. Estos clientes. No les importa. Cállense la boca. Ahí, por favor, ahí. Así es, sí, sí. Ahí, tú. Por favor, cuidado con eso. Orontes. Sí, señor. No puedo creer que tu amo esté dispuesto a deshacerse de estas extraordinarias piezas artísticas. Es terrible. Está vendiendo todo lo que tiene, señor. Entre todos los magos tiene la clientela más selecta y más lucrativa de la ciudad. Sí, hasta el emperador manda por él cuando enferma. Con su permiso, señor. ¡Ey, tú! ¿Compraste eso? ¿Pagaste su valor? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué? ¡Ya empezó la ceremonia! Es la señal definitiva. Sabía que tenía razón. Como miembros fieles de la magia, hemos descifrado las profecías para poder predecir el futuro. Pero el más elevado conocimiento es el estudio de las estrellas, porque son el pensamiento de lo eterno. ¡Escuchen! Tengo que anunciar algo extraordinario. Estamos a mitad de la ceremonia. Os pido perdón. Padre, te suplico que me permitas hablar ante mis colegas los magos. Habla si es preciso, hijo mío. Gracias, padre. Regocíjense, hermanos. Se han cumplido las profecías. ¡Miren! Ha aparecido la estrella tal como predije. Y su aparición confirma el próximo nacimiento del rey que gobernará todo el mundo como una sola familia. Señor Abgarus, todos reconocemos que tu hijo es un hombre brillante, pero nosotros los magos debemos ser humildes. Es cierto, Artaban. Tu búsqueda de la verdad es obscurecida a veces por tu arrogancia. Estudiaremos tus hallazgos. No, ya no queda tiempo para más estudios. ¡Ahora mismo! Gaspar, Melchor y Baltasar esperan en Borsipa. Debemos salir ahora mismo, de inmediato, todos nosotros, para ir a buscar al nuevo rey. ¿Por eso vendiste tus posesiones? ¿Por eso rechazas a tus enfermos? Por eso, precisamente. He comprado estas tres joyas preciosas. Mírenlas. Un zafiro, un rubí y la más preciosa de todas. Esta perla. Para dárselas como tributo. No se separarán de mí hasta que las ponga en sus manos. ¿Pero dónde lo encontraremos? ¿En Israel? En Israel. Las tribus de Israel se han diseminado. Son una raza venida a menos. Escuchen estas palabras. Surgirá una estrella de Jacob y un cetro se elevará en Israel. Y estoy convencido de que aparecerá en Jerusalén. Deberías emplear tu dinero para aumentar el poder de los magos aquí en tu propio país. No dejes que tu orgullo obstruya tu camino ni rechaces un desafío tan noble y tan grande. Tu arrogancia es solo superada por tu insolencia. Tú estás acusándome de no ser humilde mientras tú, Tigranes, usas el poder y la sabiduría de los magos para obtener ganancias personales. Basta, por favor. Señor Abel, sé que es tu hijo, pero ¿puede ser este el elegido para guiar a la hermandad? Vámonos. ¿Quiénes de ustedes me acompañarán? Adiós. Buena suerte, Artaban. Rodestes. Hemos esperado largamente este ansiado día. ¿Tú vendrás conmigo? Yo quisiera, Artaban.
Pero como sabes, acabo de casarme y no podría llevarla conmigo. Pero tú, te has esforzado mucho y has llegado al pináculo del éxito. ¿Cómo puedes desechar todo eso? Es que aún no lo entiendes. No estoy desechando nada y tengo todo por ganar. Querido amigo, ve, si es preciso. Que te ayude la fortuna. Adiós, amigo mío. ¿Y tú, padre? Sé muy bien lo que tú deseas. Lo que deseas es transferir la carga de los magos sobre mis hombros. Pero solo mereceré esa responsabilidad si antes realizo mis sueños. Porque tengo la confianza de que solo así mi vida tendrá un significado y una dirección. Ese signo del cielo puede llevarte al rey. O puede ser solo una sombra. Y tras de tu larga búsqueda hallarás solo el vacío y más oscuridad. ¿Estás sugiriéndome que no vaya? Más vale seguir la sombra de lo mejor que quedar contento sin hacer nada. Ve hacia tu estrella. Sé fiel a ti mismo, hijo. Gracias, padre. Orontes. Sí, señor. Por favor, prepara mi partida. Sí, amo. ¿Todo salió bien, señor? Va a buscar a un rey que tiene el poder de devolver la vida a los muertos. Tal vez intente devolverles la vida a su esposa y a sus hijos. Tú servirás a mi hijo fielmente. ¿Quiere decir que espera que vaya con él, señor? No te alejarás de su lado, a pesar de los peligros y las tentaciones. Señor, soy su esclavo y debo obedecer, pero le diré que preferiría quedarme aquí. Vuelve con él a salvo y te daré la libertad. ¿Mi libertad? Sí, señor, le doy mi promesa formal. Bueno, tenme bien informado. Así lo haré, señor. Que Dios los acompañe, Orontes. Espero que así sea, señor. Señor Abgarús, es mi esperanza verlo de nuevo, muy pronto. Buen viaje. Debo estar en Borsipa dentro de 10 días o se irá la caravana sin mí. Pero señor, no es posible viajar más de 10 para Sanx al día. Serán 15 si nos esforzamos. Ah, sí, 15 si nos esforzamos. Saludos, señor Abgarús. Hemos viajado durante 9 días sin parar, sin un solo descanso para comer o dormir. En el día, el calor ardiente nos agobia, y aún así seguimos adelante por nidos de víboras y dunas de arena. Pero, a pesar de las penalidades que esta ruta hostil ha infligido a mi cuerpo, no me estoy quejando, porque estoy protegiendo a su hijo de los negros peligros que acechan detrás de cada barranca escabrosa y todo monte infranqueable. Al acercarnos al final de nuestra jornada, ha llegado finalmente a reconocerme y a apreciarme como una fuente de sabiduría y de fuerza. Como siempre, su leal servidor, Orontes. Amo, estoy llagado y sangro en sitios muy sensibles. Está bien, descansaremos aquí un momento. Es usted muy bueno, amo. Podremos llegar a Borsipa a la medianoche. A tiempo para marchar con mis amigos a Jerusalén. ¿Puedes oírme? Será cuestión de un momento. Amo, no conocemos a ese hombre y además está muerto. Ayúdame.
¡Está vivo! ¡Amo! Piensen en esto, por favor. Si no partimos pronto, no llegaremos a tiempo a Borsipa y sus amigos pensarán que se perdió y se irán sin usted. Es posible. Ayúdeme, por favor. Si lo dejamos ahora, morirá. Amo, su bondad es reconocida en todas partes. Pero ¿qué derecho tiene este mendigo miserable a su compasión? Tiene derecho a mi habilidad de médico. Trae pronto unas hierbas de mi faltriquera. Sí, las hierbas. Es que no entiendo, señor. Vende todas sus posesiones, deja a todos los que ama. Sale a buscar a un rey que ni siquiera sabe que existe y en la primera oportunidad pierde el tiempo. El rey me esperará. Estoy seguro de eso. Bueno, tu apariencia ha mejorado infinitamente. ¿Cómo te sientes? Mejor. Qué bien. Que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob te bendigan. Necesito de tus plegarias. Voy camino de Jerusalén, busco al nuevo rey de los judíos. Nuestros profetas dicen que no nacerá en Jerusalén. Debe nacer en Belén, en Judea. ¿En Belén? Sí, en Belén. Aquí está el agua. Bien, mi sirviente te bañará. ¡No! Es que ya es muy tarde, señor. Debemos ponernos en camino. Lo siento, pero no puedo quedarme. Dame mi capa. Déjale pan y agua. Ya tenemos muy poco pan, amo. Entonces déjaselo todo. Sí, claro. Como usted diga. ¡Gaspar! ¡Melchor! ¡Baltasar! Otra vez, más fuerte. ¡Gaspar! ¡Melchor! ¡Baltasar! ¿Cómo han podido irse sin mí? ¿Cuánto queda en la bolsa? Apenas para el regreso a casa, señor. Ten esto, véndelo. Pero no es necesario. No regresaremos, Orontes. Ah, pero amo, ¿puedo preguntar a dónde vamos? Necesitamos camellos y provisiones para seguirlos por el desierto. Ve a comprarlos. Amo, este desierto es un páramo muy, muy grande. No tenemos medios para cruzarlos nosotros solos. No pierdas más tiempo discutiendo y haz inmediatamente lo que te ordené. Sí, amo. Ya voy a ti. Espérame. Saludos, señor Abgarus. ¿Está usted sentado? Su hijo, contra mis consejos, vendió un tercio de su fortuna para comprar camellos. Está reuniendo una caravana que nos lleve a través del desierto a Belén. Yo me digo a mí mismo, llévalo allá y regresa a tu casa, donde el señor Abgarus te dará la recompensa prometida, la libertad. ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! Día tan silenciosa.
Qué extraño. Perdone, señora. ¿No ha visto usted pasar a tres hombres vestidos como viste mi amo? Sí. ¿Usted los vio? Desde lejos. Pero he oído rumores sobre los preciosos regalos que le dieron a un niño en un pesebre. La gente lo encontró muy peculiar. ¿Un rey en un pesebre? Espera. ¿Podría señalarnos ese lugar, por favor? ¿Sabe cómo se llamaba el niño? No, sus padres eran extranjeros. Vinieron solamente por el censo. ¿Y dónde está esa familia? Se fueron, secretamente. Se dice que iban hasta Egipto. ¿A Egipto? ¿Y los amigos de mi amo? En la misma forma en que llegaron, desaparecieron. Aquí es. Desde entonces es como si una maldición hubiera caído sobre la aldea. ¿Maldición? ¿Qué clase de maldición? La gente dice que el rey Herodes está furioso por el nacimiento del niño y hará esclavos de nuestros hombres. ¿Eh? Se han ocultado en los montes. Mi esposo también. ¡Amo! Es hermoso su pequeño. Trajo la alegría a nuestra vida. Yo tuve un hijo también. Y una hija. ¡Amo, por favor! Gracias por su ayuda. Adiós. Es una información prometedora. Yo diría que no pueden estar muy lejos, señor. ¡Pronto! ¡Regrese adentro! ¡Quédese con el niño! ¡Y se ocurre que el niño no haga ruido! Me encuentro solo aquí, y estoy dispuesto a dar al prudente y joven capitán esta joya exquisita por dejarme en paz. ¿Hay novedad, capitán? No hay niños aquí. Vámonos. ¿Se encuentra bien, amo? Sí, estoy bien. Señora, no tenga miedo. Nadie le hará daño a su hijo. Señor, que Dios lo bendiga y lo conserve. Gracias, gracias. Venga con nosotros. La acompañaremos a las montañas a ver a su marido. Amo, ¿cómo consiguió que se fueran? Le di algo que aceleró su partida. Pero si no tiene nada, excepto el rubí o la perla. El rubí. Démonos prisa. Yo llevaré al niño. Por favor, hay que apresurarse. ¿Hago preparativos para regresar a Persia, amo? No, a Egipto. El rey está en Egipto. Pero, amo, ¿cómo lo encontraremos? No sabemos ni su nombre. Sabemos dónde está. Vamos. Bien, vayamos a Egipto. Saludos, señor Abgarus. Durante un tiempo hemos vagado por los palacios de Egipto buscando a ese rey que, si de hecho existe, debe tener 3 o 4 años. ¡Amo! Es mi sirviente. Amo, lo he encontrado. ¿A quién? Al Salvador. Al niño que está buscando.
Amo, le presento a José. Es un honor conocerlo, señor. El honor es mío, señor. Y a María. Señora. Y a su hijo, Benjamín. ¿Benjamín? ¿Me permite? Sí, tiene más o menos la edad. ¿Eres tú, rey? Su hijo nació en Belén, ¿verdad? Sí, en un pesebre. Y nos visitaron dos magos. Tres. Tres magos. ¿Y qué regalos le llevaron? Bueno, verá usted, le llevaron incienso y oro y miel. Mirra, mirra. Mirra, sí, mirra, le gustó la mirra. Sí, no lo dudo. Bueno, perdónenme, espero que mi sirviente no les haya molestado. ¡Amo! Pero amo, tienes la perla, ya encontró a su salvador, podemos volver a Persia. ¿Acaso no te avergüenza tu proceder? Todavía no lo entiendes, ¿verdad? Debo encontrarlo, de otro modo mi vida no tiene significado. Has hecho un viaje tan largo y azaroso para dar este regalo. Perdóneme, Rabí. Estoy perdido y confuso. En mi patria había alcanzado un gran poder y prestigio. También tuve la bendición de una hermosa familia. Pero un día, un terrible incendio me arrebató a mi esposa y a mis hijos. Sufrí y me desesperé. Me entregué después a mi trabajo y a mis estudios, pero eso no me satisfizo. Me sentí inútil. Luego descubrí el signo predicho por sus antiguos profetas que anunciaba el nacimiento del Rey de Reyes y me propuse encontrarlo. Pero, ¿qué puedes esperar de él? Me sentí apremiado a servirle. De algún modo sé que él es el único que puede darle un significado a mi vida. Sí, sí. Busqué por todo Egipto, en todos los palacios, los templos, y no encontré nada. Tal vez porque no buscaste en el lugar indicado. ¿Acaso usted piensa que ha vuelto a Jerusalén? Es lógico que el rey de los judíos esté en tierra de judíos. Sí. Pero no creo que debas buscarlo en las mansiones de los ricos. ¿En dónde entonces? En las chozas de los oprimidos. No. El Espíritu del Señor me fue dado a mí. Es Isaías citando al Mesías. Me ha enviado a dar la buena nueva a los pobres, para animar a los descorazonados y para dar libertad al cautivo y para devolverle al ciego la vista. ¿Pero por qué un rey, el Mesías, amaría más a los pobres y a los oprimidos? ¿Y por qué viviría entre ellos? ¿Por qué lo necesitan más? ¿O tal vez porque no tiene nada más? ¿Quién sabe? Es un gran misterio. Son los caminos del Señor, no los nuestros. Hijo mío, que el Señor haga su presencia brillar en ti. Vete en paz.
Señor Abgarus, donde quiera que estamos, yo sé que no es mi casa. Aunque usted no lo crea, ahora vamos de regreso a Israel. Resulta que el llamado rey no vive en un palacio. Artaban ha llegado a la conclusión de que reina supremo en alguna choza. No lo estoy disfrutando en absoluto. Valor. 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 Ya basta. Ya basta. Por favor, espera. No. ¡Ay! ¡Tráiganlos acá! ¿Tú eres el mago? ¿El curandero? Yo soy. Ven entonces, mi hijo está enfermo. Un grupo de ladrones cobardes de este inhóspito lugar nos atacaron y uno de ellos robó mi bolsa. ¡Devuélvemela! ¡Que me la devuelvas, dije! Sana a mi hijo y te devolveremos lo que pides. ¿Quién está ahí? He traído a alguien a curarte. ¡Qué bueno! Se está quedando ciego, mi hijo. Tiene mucha fiebre. Hay varios remedios que puedo usar. Tráeme agua fresca, por favor. Tenemos algunos amigos en el mundo exterior que ayudan a los que nos ayudan. Te voy a dar a beber esto. Bébelo. Todo. Eso es muy bien. Ahora descansa. Para el ocaso sabremos si sirvió. ¡Ecrón! ¡Ven acá! ¡Amo, ese es! ¡El ladrón! Ecrón, dame eso. Gracias. Está sangrando. Orontes, trae agua limpia y vendajes. Necesitamos a alguien que sepa curar, que cuide de estos hombres. Nos gustaría quedarnos, pero mi amo tiene una misión muy importante. Si se quedan un solo día, nos ayudarían mucho. Hay leprosos aquí, amo, y la lepra es muy contagiosa. Un día más no significa mucho para encontrar al Mesías. Esta gente evidentemente necesita ayuda. Yo tengo algo que decirle. No voy a tocarlos. Puede golpearme, puede quemarme el cabello, lo que usted quiera, pero no los tocaré. No le Está voy a ayudar. Bien, como quieras. Entonces busca mis caballos, trae aquí arriba mis medicinas e instrumentos y vuelve por mí mañana.
Un día, señor, ¿lo promete? Solo un día, ahora ve. No tengas miedo. Mírame. Amo, debemos preparar la partida. Un día más, Orontes. Así es, todavía seguimos en la colonia de proscritos. Un día se convirtió en dos días, luego en una semana y en un mes, hasta que finalmente perdí la cuenta del tiempo que llevamos aquí. Perdóname, tendré más cuidado. ¿Decirle, por favor, que debo cambiarle el vendaje? No tenemos vendajes. Sí, me rehúso a ayudar a estos muertos vivientes plagados de enfermedades. ¡Auxilio! ¡Llamen al Tamán! Tranquilo. ¿Crees que se aliviará? Espero que sí. Los aldeanos nos odian. Si fuera por ellos, los soldados romanos nos aniquilarían. ¡Que lo intenten! ¿Hasta cuándo piensan seguir así? En lugar de robar y prostituirse para que sobreviva la colonia, deberían bastarse a ustedes mismos. ¿Cómo? Pueden cultivar sus alimentos, pueden sembrar. ¿Quién nos enseñará? Al principio yo podría ayudar. Entonces, hazlo. Confío en que pronto su hijo
recupere el buen sentido para que pueda seguir su búsqueda. O aún mejor, ¡quiten todas las piedras! Que al fin se rinda, suyo en la desesperación o prontes. Amigos, las piedras nos serán útiles después. Señor Abgarús, le suplico que le escriba a su hijo. Por favor, convénzalo de volver a casa. Si se rehúsa, envíe a alguien a que me ayude a llevármelo a rastras de esta asquerosa pocilga. Así, no sé por qué, se ve más feliz que nunca en la vida. ¿Por qué? Jamás lo sabré. Lo que realmente me intriga es cuánto podrá soportar todo esto. ¡Vamos! ¡Con fuerza! ¡Sube! ¡Eso es! ¡Así! Ayúdeme. ¡Ya viene! ¡Empuje! Señor Abgarús, su hijo trabaja mañana, tarde y noche. Su sueño es siempre interrumpido por algún grito de dolor. En este mundo de angustia encuentra muchos a quienes ayudar, pero ninguno a quien seguir. Parece que ha olvidado por completo su búsqueda y que nunca volveremos y nunca seré libre. Al irte quitando las vendas, gradualmente irás viendo más y más luz. Dime, ¿ves algo? Nada. Nada, Artaban.
¿Te sucede algo, Artaban? ¿Y qué tienes? ¿Cuánto tiempo vamos a quedarnos viendo a esos rufianes de la colonia arrebatarnos la tierra? Una cosa es que dejaran de comprarnos los alimentos. Pero ahora la gente va a ese hoyo infernal a comprar frutas y legumbres frescas. ¡Nos arruinan! Debe haber una ley que impida a la gente normal comerciar con esa chusma. Y si eso no resulta, iremos y los quemaremos. ¡Amo! ¡Amo! Ah, ¡vaya, vaya! ¡Miren esto! ¡Es mi fiel servidor Orontes, que baja de la montaña! ¡El que juró que no pondría un pie en este lugar! ¡Amo! Tengo algo que decirle. Estuve oyendo a los comerciantes y dice... ¡Ah, no! ¡Ya basta! ¡Ya lo hemos oído antes! No, esta vez es en serio, señor. Orontes, se me ocurre que he sido demasiado indulgente contigo, sí. Pero vamos a cambiar esa situación. En adelante, si quieres comer, trabajarás como todos los demás. ¡Oh, no! Entonces no comerás. ¡Es mi amo! ¡Está obligado a alimentarme! Solamente si haces lo que yo te ordene. Sí, amo. El señor Artaban ha cambiado completamente. En lugar de elevar a su altura a estas criaturas, se ha vuelto una de ellas. Firmado, su esclavo Orontes. ¿No te diviertes? Tengo miedo esta noche. ¿Por qué? No lo sé. Presiento algo malo. Cuando se levanta la cosecha en una colonia de leprosos, ¿qué podría pasar? No lo sé, Orontes. Pero pasará algo malo. Quiso advertírmelo. Construiremos de nuevo. Haremos este lugar tan bueno como fue antes. No, yo no. No me queda ya nada que ver. ¿Otra vez? ¿Qué es lo que quieren? Buscamos a un hombre llamado Artaban. Soy yo. Te vienen a visitar. Tigranes, no puedo creer que seas tú. Viejo amigo, se nos interponen muchos años. Padre.
Ella es Shamir, mi hija. Te has convertido en leyenda en nuestro país. Sí, sí, es cierto. Francamente, cuando supe que estabas en una colonia de mendigos, bueno, dime, ¿encontraste a tu rey? No. Oh, lo lamento. Artaban, el poder de los magos ha crecido enormemente. Debido en parte a mi habilidad comercial, nos hemos extendido hasta Israel, lo que promete ser muy lucrativo. Ven ya con nosotros. Nosotros te cuidaremos. No necesito de tu conmiseración. Amo, escucha al señor Tigranes, es un sabio. Un día me dijiste que el orgullo no obstruya tu camino y yo te digo ahora lo mismo. Y yo digo de nuevo que no necesito tu conmiseración. Te falta valor para admitir que te equivocaste. Tu padre confiaba en que un día regresarías a gobernar a los magos, pero le has fallado. Si te hubiera visto desperdiciar tu vida con esta escoria, habría muerto desde antes. Aunque algún día encuentres a tu rey, ¿de qué puede servirte ahora? Eres un mendigo. ¿Cómo que habría muerto desde antes? Tu padre murió. Y murió triste, solo y rodeado por extraños. Ven, Shamir, nos vamos. ¿Podemos quedarnos a ayudarle? No, no necesita nuestra ayuda. Lleva días así, ahí sentado, con la mirada extraviada. Perdió el espíritu. Está hecho a pedazos. ¿Qué podemos hacer para ayudarle? Ah, pues, devolverle los últimos 30 años de su vida. ¡Amo! ¿Quiere un higo? Si me lo pregunta, amo, cometió un solo error en toda su vida. Pensar demasiado y no comer bastantes higos. Vaya, me da gusto saber que me escucha todavía. Ha llegado el momento de que nos separemos, Orontes. ¿A qué se refiere? Jamás fuiste feliz aquí. Tú no querías salir de Persia. Me hiciste compañía por la promesa que le hiciste a mi padre. Mi padre ha muerto. Te libero de tu promesa. Y te doy tu libertad. ¿Mi libertad? Con mi bendición. ¿Así que me concede la libertad 30 años tarde? ¿En el lugar más olvidado de Dios de la faz de la tierra? Eso no me concierne. ¿Por qué hace esto? Porque ya me cansaste con tus lloriqueos constantes. Vaya, si me agradece todo lo que... ¿Agradecerte yo? ¿Qué? ¿El no pensar más que en ti mismo? ¿Por despreciar a un grupo agobiado que merece tu interés y tu respeto? Jamás me serviste de nada, Orontes. No sé por qué te he tenido a mi servicio tanto tiempo. Ahora vete. Toma el camino de tu libertad. Está bien. Entonces me iré. ¿A dónde vas con tanta prisa? Artaban me concedió la libertad. ¿Y lo dejas así, tan fácilmente? ¡Sí! Es un idiota arrogante que estudió demasiado. ¿Qué fue lo que pasó? Tú sabes que me muero. Mi corazón no verá otra cosecha. ¿Y por eso hiciste que se fuera Orontes? Ha sido un buen amigo, muy querido. No quiero que sea testigo de mi derrota final. ¿Qué posibilidades tengo ya de encontrar a mi rey?
¡Espera, Pashur! ¡Me iré contigo! Toma. Llévala a la aldea. Véndela y compra las cosas que necesiten en la colonia. ¡Qué hermosa! No ha perdido su oriente en lo más mínimo. Debí hacerlo hace mucho, ahora me doy cuenta. Tal vez no soy digno de entrar a su reino. O tal vez su reino es solo una creación de mi propia arrogancia. No sé por qué siempre he estado tratando de hacerlo todo solo. No estás solo. ¡Hosana al Hijo de David! ¡Abran paso al Hijo de David! ¡Bendito sea los que vienen en nombre del Señor! ¡Bendito sea el Hijo de David! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Hosana al Hijo de David! Oiga, amigo, venga, ¿por qué venga? Tanta conmoción. Es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Otro profeta. Este es el auténtico. Dios está en él. Hace caminar a los cojos, limpia a los leprosos. Los sordos oyen, los muertos vuelven a la vida, los ciegos recuperan la vista. ¡Hosana al Hijo de David! Orontes, ¿a dónde vas? ¿A dónde crees? Iré con él. Voy a verlo. ¡Hosana al Hijo de David! ¡Abran paso al Hijo de David! Perdona que te moleste, sobre todo porque yo no creo que existas. Pero si existes, tengo un pequeño problema. Si este hombre, Jesús, es el que ha estado buscando mi amo, tal vez deba ir a decírselo, pero si vuelvo me quedaré atrapado ahí. ¿Qué puedo hacer? Luego, tanto hablar de la libertad y todo lo que es mucha responsabilidad. No estoy seguro de que me guste. Gracias de todos modos. Esto es terrible. ¿Has visto cuánta gente lo sigue? Claro, la mayoría de la aldea lo sigue. Y se pone por encima de Moisés. Y de Abraham. ¿Quién se cree que es? Pone al espíritu de la ley sobre la tierra. Y no habla más que de amor. Es lo que se dice. Está agitando al pueblo. Despierta sus esperanzas. Hay que callar a ese hombre. Detenerlo. Matarlo. Orontes. Amo, tengo algo que informarle, amo. Lo he encontrado. ¿A quién? ¿A quién ha estado buscando, amo? El Mesías. Por favor, Orontes, estoy muy viejo y enfermo para tus bromas. No, no es broma, amo. Se llama Jesús. No. Y viene de Nazaret, de Vuélvete Nazaret. A Persia, por favor, Orontes. Amo, hace cosas que solo Dios puede hacer. ¡Mire! ¡Hijo! ¡Mire! ¿Madre? Hijo mío. Pashur. Tú. Mi buen amigo. ¿Qué ha pasado? Dile lo que ha pasado. Pues, ¿recuerdas que me fui siguiendo a Jesús? Sí. La multitud me fue empujando. Y oí una voz gentil que me hablaba. Me tocó los ojos, sentí amor y el poder que fluía. Y repentinamente... Ha hecho que vean los ciegos, amo. ¡Que vean los ciegos! Debe ser él. Sí. Está en Jerusalén. Tú debes ir con él. ¿Yo? No, 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 ya no. No, vestido así. No me recibiría. Por supuesto que sí. Solo van a él los ciegos, los inválidos, los enfermos. Es cierto, yo lo vi. Sí. Pero ya no tengo nada que darle. Es que no he vendido esto, no he podido.
Sabía que no había terminado tu búsqueda. Orontes. Sí, amo. ¿Irías conmigo? ¿Como su esclavo? No, como mi hermano. Sí, iré. Vamos entonces. ¡Bravo! ¡Noticias! ¡Venga, venga! ¡Bajen la reja! Nos dijeron que el Señor Jesús estaba aquí. Acaba de irse. Él y sus amigos cenaron y se marcharon. ¿Puede decirnos a dónde se fue? ¿Quién lo pregunta? Yo soy Artaban, de los magos. Y él es mi hermano, Orontes. Juntos lo hemos buscado la mayor parte de nuestra vida. Usted debe saber dónde está. ¿Qué es lo que quieren de él? Yo sé que él es el Mesías. Por favor. Estoy viejo y enfermo. Mi último deseo es ver a Jesús antes de morir. Perdone mi desconfianza, pero son desconocidos. ¿Podrían trabajar para los enemigos del Señor? Le ha dicho a mucha gente cosas que no quieren oír. ¿Cómo cuáles? Como ama a tus enemigos. Haz el bien a los que te odian. Reza por los que te persiguen. Son palabras con la fuerza de la verdad. Demasiado fuertes para muchos. Pero confiaré en usted. Vaya al huerto de Getsemaní. Getsemaní. ¿Quién está ahí? ¿Qué quieren conmigo? Espere. Venimos a ver a Jesús, el Señor. No sé de qué hablan. Sí lo sabes, eres uno de sus discípulos. No conozco a ese hombre. Sí lo conoces, te vi con él el domingo. Yo te digo que no conozco a ese hombre. Él lo sabía. Dijo que lo negaría. ¿Y cómo lo supo? Cálmate, amigo mío. ¿Puedes decirnos en dónde está ahora? Judas lo vendió a los fariseos. Y se lo llevaron ante el Sanedrín. Ahora lo tiene Poncio Pilatos. Y lo va a matar. Vamos. Perdóname, señor. ¡Suba la reja! ¡Baje la reja! Amigo soldado, por favor. Nos han dicho que Jesús, el Nazareno, podría estar aquí. Sí. Oh. Pero me temo que de momento está muy ocupado. Te suplico que nos permitas verlo.
Nadie entra, está prohibido. ¿Qué fue ese ruido? Es la ceremonia de su coronación. ¡Monstruos! ¡Malvados! ¡Levanten la reja! ¡Amo! 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 ¡Padre! ¿Qué está pasando? Mis barcos se perdieron en el mar. Perdí mi fortuna. Todo se acabó. Tenemos que irnos pronto. Le debo a todo el mundo. Orontes. Sí, amo. ¿Dónde estoy? Tuvo otro ataque, amo, pero mandé por Judith para que me ayude a cuidarlo. ¿Y qué ha sido de Jesús? Lo llevaron a un lugar afuera de la muralla que llaman el Calvario, donde parece ser que van a ejecutarlo. Debemos ir ahí. Amo, está enfermo, por favor, le suplico que espere aquí. Escúchame, Orontes. Con esta perla podremos rescatarlo de sus enemigos y evitaremos su ejecución. Conozco a esta niña. ¿Qué ha pasado? ¡Mataron a mi padre! ¡Me van a vender para pagar sus deudas! ¡Esperen! Thank you.
Señor. Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? Quédate con él, iré por agua. Está bien. Señor, eres tú. Estás vivo. Oh, mi Señor. ¿Cuánto he tratado de encontrarte? Perdóname. Antes tuve dones preciosos que darte. Ahora ya no tengo nada. Artaban, tú ya me diste tus obsequios. No te comprendo, Dios mío. Cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando tuve sed, me diste de beber. Estaba desnudo y me vestiste. No tenía refugio y me diste abrigo. No fue así, mi señor. Yo nunca te vi hambriento, ni sediento. Nunca te vestí. Nunca te recibí en mi casa. Jamás te había visto hasta ahora. Cuando hiciste estas cosas por el más humilde de mis hermanos, lo hiciste por mí. Orontes, ¿escuchaste? ¿Lo oíste? Hemos encontrado al rey. Lo encontramos, Orontes. Y ha aceptado todos mis obsequios. Lo sepultaremos junto a la tumba que fue de Jesús. ¿A dónde irás después? Volveré a la colonia contigo. Allí hay muchos hermanos que necesitan que los ayudemos.